Egun hon guztioi eta mila esker etortzagatik. E, gaur e, aurrera pauso teknologiko oso garrantzitsua ematen dugu lurralde buseko tiketin zerbitzua dela eta eta esplikatzeko nere alboan ditut e, Amparo Oleaga, BBV-koa, eta Iker Iturbe Jertek enpresa teknologikoaren ba e, ordezkaria biekin egin dugu elkarlana gaur aurkesteko e, bilboko aeroportuko e, zerbitzutarako e, tiketak mobiletik e, eroz daitezkela gaurtik aurrera e, izugarrizko abantaila izango da erabiltzaileentzat ze e, jakin badakizue Bilboko aeroportuan ez dagoela arreta presentziala eta orain arte ba, makinetan erosten zirela tiketak edo online weben bidez. Ba, gaurtik aurrera e, lurtiket izeneko APPA deskargatu eta bereala eros daitezke e, tiketak, bat, bi, iru, e, nahi, de, nahi, direnak, eta e, hogeita mar e, eguneko antelazioarekin, baino e, egin behar dana da aktibatu tiketa. Orain egingo deu demostrazio bat, eta ikusiko dezue oso, oso errez, eta oso azkar eta eroso dela sistema berri hau. E, san beharra dago, Lurraldebusdela garraio publiko Espainia Maian, ba garraio publiko eskaintzen duen e, tiketinau e, lehenengo lehenengoa garela eta teknologia berri hau e, Jertek enpresa e, Euskadiko enpresarekin egin dugula Masabi enpresa teknologikoaren e, eskutik. Eh, decía que hoy eh, anunciamos la puesta en marcha de un sistema pionero e innovador de, de compra de tickets eh, a través del móvil desde el Ural de Bus para un servicio muy concreto y muy específico, como es la línea del aeropuerto de Bilbao. Eh, esta Importante, este importante paso adelante, este importante avance tecnológico, lo hemos hecho eh, gracias a, entre otras, eh, las dos personas que estamos aquí y las empresas que representan Ikeriturbe de GERTEC, que es la empresa vasca tecnológica que ha desarrollado la tecnología Masavi, y Amparo Oleaga, que es la representante del BBVA. Eh, con los que estamos asociados por así decirlo en este proyecto tecnológico que vamos a explicar ahora mismo. ¿De qué se trata? Pues de algo muy sencillo. Eh, las personas que van a comprar un ticket para el aeropuerto de, de Bilbao o al revés del aeropuerto de Bilbao a San Sebastián, lo único que tienen que hacer es descargarse la app LurTicket, eh, elegir el, el destino, es decir, pues si estamos en el aeropuerto de Bilbao, el aeropuerto de Bilbao, a San Sebastián, elegir el día y la hora, eh, de una manera que estáis viendo muy muy sencilla. Es posible comprar los tickets con una antelación de 30 días, y 30 días, sí, tú puedes elegir, pues que te vas en septiembre, pues ya... Bueno, a septiembre no sé si llegamos en 30, pero a finales de agosto, pues lo puedes elegir ya, comprarlos, eh, pagarlos a través de una pasarela de pago segura con, con las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express, bueno como se hace eh, habitualmente en este tipo de compras. Y lo que hay que hacer, el último paso, eh, hay que activar el billete. Eh, se activa el billete un poco antes de subir al autobús con una hora de antelación es suficiente suficiente ¿eh? entonces eh, aparece un código QR pues como en los aviones en los embarques electrónicos ese código QR que ya está activado lo reconoce y lo lee el conductor que tiene un dispositivo móvil y Está ya el billete validado y no hay nada más que coger el asiento y, y ya está. ¿eh? Realizarlo de esa manera tan, creo, creemos sencilla, fácil y rápida. Es importante eh, activar el billete. Activarlo porque si no, eh, no va a leer el conductor, ese código y, y ese billete no va a ser válido ¿eh? pero es muy sencillo como decíamos comprar el billete, elegir el día, la hora, pagarlo con, el, con la tarjeta a través del móvil se genera como veis, hay un, un billete. Eh, se van acumulando si tienes más de uno, y eh, aparece, como veis, eh, esa pestaña en la que dice que hay que activar el billete. Y se activa eh, pues, unos minutos antes, hasta, ¿veis? hasta una hora antes. No, no hace falta más antelación porque es que no se va a activar. Entonces, eh, no nos pongamos nerviosos. Una hora antes, suficiente. Se genera ese código QR y... Eh, el lector que tiene el conductor lo valida y ya está es así de, de sencillo creemos que, que este es un paso adelante importante para la renovación tecnológica que estamos eh, poniendo en marcha en Lurraldebus para mejorar el servicio y la atención a las personas usuarias con esta nueva app de LurTicket Ofrecemos un servicio de transporte interurbano, creemos que moderno y tecnológicamente avanzado, permitiendo la compra de billetes desde el móvil de una manera directa, rápida y sencilla. Eh, sabéis que hemos reforzado eh, verano tras verano el servicio al aeropuerto de Bilbao, aumentando las frecuencias cada media hora intensificando eh, el servicio de atención con, con una persona que está allí presencialmente a lo largo del día. Vamos a poner la segunda máquina eh, en cuanto a ENA nos dé el permiso, que se está retrasando, pero a partir de hoy ya eh, existe la posibilidad de comprar el ticket, el billete, los billetes. Eh, descargándose la app Lurticket. Y quiero eh, agradecer la colaboración tanto de Gertek y, y Masavi, como de las entidades financieras, como el BBVA, así como de PESA, cuyos responsables acaban de llegar. Porque la verdad es que bueno, sin la colaboración y sin la implicación directa de todos estos agentes no hubiera sido posible que hoy estuviéramos ofreciendo este paso que puede parecer que igual no es nada, ¿no? pero es muy, muy eh, importante para, para el urral de bus y la eficiencia del servicio de atención y la modernización tecnológica. Sabéis que es uno de nuestros empeños. Desde el inicio de legislatura, mejorar y aplicar las nuevas tecnologías a la mejora del servicio de información, de atención, de ticketing. Hemos conseguido poner en marcha la nueva web, también la, la APP del URRAL de bus, y hoy damos un paso muy, muy importante. Y creo que es un buen día para sacar un poco de pecho ¿no? con esta. Con esta nueva APP del UrTicket, porque, como decía, somos el primer transporte público que ofrecemos en todo el Estado español esta posibilidad de venta de, venta de tickets eh, a través del, del móvil, con una tecnología que es la de Masavi, que está siendo aplicada, en, bueno, pues por ejemplo, en Nueva York. En Londres, en Las Vegas, en Boston, en Sydney y en diferentes ciudades también de, de Francia y de Holanda. Quien pueda eh, disfrutar de la oportunidad de viajar, por ejemplo, este verano a Nueva York, pues se dará cuenta que, que tiene una APP igual que esta. Igual. Eh, igual de sencilla, igual de rápida, igual de segura también en las transacciones tecnológicas y. Y también igual en el idioma, porque esta va a estar en tres. ¿eh? Va a estar en euskera, en castellano y en inglés. Para facilitar en todo momento también a, a la gente que está eh, viniendo, a los turistas eh, y extranjeros que cada día cogen más el autobús en el aeropuerto para venir a San Sebastián y a Guipúzcoa y en sentido contrario también y recordaros que por ejemplo en esta línea en los meses de julio y agosto el año pasado hubo cerca de setenta y mil viajes que es una cifra pues importante y como digo eh, el autobús, eh, el servicio de, que ofrecemos del aeropuerto de Bilbao a, a San Sebastián es ya una alternativa de transporte público real para los visitantes que llegan a, a Guipúzcoa y a San Sebastián a través del aeropuerto de Bilbao. Con lo cual, eh, insisto, creo que es un día, bueno, pues como para sacar un poco de, de pecho. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que aclarar. Creo que es sencillo y. Y es muy parecido el sistema de validación y de activación a, a, los, bueno, a los sistemas que ya existen, especialmente en otros países, como decía, y, y en relación, por ejemplo, a, a los billetes de avión ¿no? en el móvil, pues es lo mismo. ¿Bye? ¿Todo claro? ¡Hala! ¡Va <laughs> a